Ya estamos en Times Square y este es justo el momento en el que la organización Voces de la Memoria, junto a otras ONG, la sociedad civil, activistas, están desde este lugar tan emblemático en prácticamente el encuentro de todas las nacionalidades por el que miles de personas circulan a diario para alzar la voz más allá de lo que la discusión de los temas globales quiere enfocar en lo que es esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Víctor Navarro, él es el director de Voces de la Memoria, el gran organizador de esta realidad virtual. Se las quiero explicar para que entiendan lo poderosa que es. Primero, el principal objetivo de esta convocatoria es solicitar el cierre del helicoide y de los centros de tortura en Venezuela. Pero Víctor fue preso político en el 2018, el 24 de enero del 2018. Y cuando tú saliste de prisión, de esa prisión injusta, sentías que las palabras no eran suficientes. ¿Qué fue lo que hiciste entonces con eso? Bueno, primero que nada, agradecer a toda la comunidad venezolana que se encuentra aquí, a toda la comunidad venezolana que se encuentra en el exilio, que decidió venir a protestar y a exigir el cierre de los centros de tortura, pero principalmente la liberación de los presos políticos. Hoy en Venezuela hay más de 300 presos políticos que están siendo torturados. Hace dos semanas vimos la noticia de cómo un joven universitario, fue torturado por la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Qué nos movió a hacer esto? Lo que nos movió a hacer esto es que en Venezuela se sigue torturando y vamos a denunciar. Si Maduro tortura sistemáticamente, nosotros vamos a contar historia y vamos a luchar de manera sistemática para que no se sigan violando los derechos humanos en Venezuela, porque lo que está pasando realmente son crímenes de lesa humanidad. Lo que hoy estamos viendo aquí es una muestra para dimensionar cómo Maduro tortura, cómo vive un preso político en el país. Y estamos usando esta herramienta en realidad virtual, que es el helicoide, y está mostrándonos cómo vive un preso político, las situaciones precarias y la violación sistemática que Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello cometen constantemente. Eso es lo que estamos viendo. Déjame voltear la cámara para que la gente pueda apreciar lo que es la experiencia aquí vista en Times Square. Es decir, estas dos jóvenes, quienes tienen ahora este casco de realidad virtual, ¿qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que les estás haciendo vivir? Ellas ahorita están viendo una experiencia inmersiva en la cual ven espacios del centro de tortura, espacios que fueron recreados por alrededor de 30 víctimas que estuvieron allí detenidas en ese lugar. Víctimas que son de diferentes perfiles. Tenemos menores de edad, tenemos cosmetólogas, bailarinas, profesores de fútbol, profesores de inglés, defensores de derechos humanos, estudiantes, diputados, que han sido, digamos, de alguna manera, perpetrados todos sus derechos y que el régimen los ha tenido allí durante mucho tiempo. Entonces nosotros lo que hicimos fue recrear los espacios de tortura para que las personas puedan ver con otra dimensión y sobre todo empatizar más sobre esta situación. Y lo estamos haciendo en Times Square porque mientras Maduro, quiere lavarse la cara, y sobre todo mientras en las Naciones Unidas se está hablando de justicia, de libertad y democracia, nosotros queremos decirle al mundo, en uno de los lugares más concurridos, que en Venezuela se está torturando. Nicolás Maduro hoy está torturando. Porque tú dices que es sistemática, que es una política de Estado el torturar. ¿Cómo se le prueba eso a quien no tiene conocimiento de lo que ocurre en Venezuela, por ejemplo? Mira, desde 2014 ha habido alrededor de 16.000 detenciones arbitrarias en Venezuela. Es decir, que todos esos presos por razones políticas son de Maduro. Son presos de Nicolás Maduro, y no solamente son presos de Nicolás Maduro, son muchos torturados de Nicolás Maduro. Ya hemos visto como informes, como la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas ha demostrado y ha visibilizado cómo Maduro está torturando. A su vez, que existen centros de tortura y centros clandestinos donde llevan a las personas, y existe el nivel de atrocidad más perpetrador que pueda haber, más atroz que pueda haber. Vemos cómo mujeres han sido abusadas sexualmente, vemos cómo jóvenes menores de edad han sido torturados y han sido introducidos a estos centros de tortura. Vemos cómo a hombres se le pone corriente en los testículos, cómo una mujer es violada por tres o cuatro hombres, por los funcionarios del Estado, por la policía política que obedece directamente a las órdenes de Nicolás Maduro. Es sistemático porque son más de 16.000 personas que cuentan cómo la arbitrariedad es perpetuada todo el tiempo por ellos. Y es por eso que estamos aquí, porque no podemos permitir que siga siendo una política de Estado, pero principalmente es porque sigue pasando y porque Maduro necesita la tortura para mantenerse en el poder. Déjame mostrar un momento, Víctor, aquí la imagen de la
pantalla, que bueno, acaba de cambiar, pero justamente en esa pantalla cada cierto tiempo se muestra ese pedimento que ustedes están haciendo y que se refleja en la franela que tienes, que es cerrar el centro de tortura o los centros de tortura en Venezuela. Yo te preguntaba más temprano, ¿qué pasa si cierran el helicoide? Quedan 16 centros de tortura más. ¿Qué pasa si cierran los 16, pero Maduro sigue en el poder? Es decir, ¿cuáles son los objetivos que ustedes se trazan y el impacto, cuán vinculantes son para que Venezuela realmente encuentre la paz y la libertad? Lo primero y lo más importante es que si cierran el helicoide, no es que van a mover a los presos a otro lugar. Cerrar el helicoide significa la liberación de los presos políticos. Porque el cerrar un centro de tortura viene dado con que liberen a John, con que liberen a Roland Carreño, con que liberen a Tarazona, con que liberen a los sindicalistas. Perdón, los sindicalistas y este joven estudiante. Con que liberen a los policías metropolitanos. Pero estos sindicalistas y los jóvenes estudiantes recientemente. A los militares. Recientemente apresados. Fueron torturados. En este momento. Es que hay quienes dicen que la tortura ya se dejó de practicar en Venezuela y tenemos este caso reciente de los sindicalistas. La semana pasada torturaron a John poniéndole corriente a sus testículos, pegándole por sus extremidades. Maduro sigue torturando. Maduro necesita la tortura. Y respondiendo concretamente a tu pregunta, literalmente, si el día de mañana cierran el helicoide, al día siguiente vamos a estar en la calle y vamos a pedir que cierren el Dijecín, que cierren el Sebin de Plaza Venezuela, que son los centros de tortura más simbólicos e icónicos que tiene el régimen de Maduro, donde está la tumba, donde se aplica la tortura blanca. Hoy se pronunció Brian Nichols del Departamento de Estado. Él vivió esta experiencia que estamos mostrando acá con los cascos. La ven allá, uno de los jóvenes está justamente preparándolo para otro testigo. Cuando él vivió la experiencia, ¿qué te dijo? ¿Qué sintió? Porque, por ejemplo, Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica, nos dijo que a ella esa experiencia la transformó. Es decir, ella siempre ha sido una gran aliada para la causa venezolana, pero ella siente que después de vivir lo que viviste tú en el helicoide, su vida cambió. Es un antes y un después y ella con más ahínco va a defender la causa venezolana. Pero ¿qué te dijo Brian Nichols del gobierno de Biden, que ahora está en plena negociación con Maduro? Yo creo que lo más importante no fue lo que me dijo a mí Brian Nichols hoy. Lo más importante es lo que dijo Brian Nichols a los medios de comunicación, y es que liberen a los presos políticos. Yo creo que eso es lo importante de lo que dijo Brian Nichols. Pidió el cierre de los centros de tortura, ¿no? Y está hablando, y parte de la comunicación que tenemos es que esto que te decía, ¿no? De que el cierre de un centro de tortura viene con la liberación de los presos políticos, que es lo más importante que nosotros vemos aquí. Sí, nosotros queremos que cierren el helicoide y que salgan todos los presos que están allí. Y una de las cosas que más me impactaba de lo que comentaba este representante político de alto nivel de los Estados Unidos era cómo él comunicaba que la experiencia lo estremecía. Y yo creo que lo interesante de esto, no solamente que estremezca a Brian Nichols, es lo que estamos ahí, acá una persona de Alemania acaba de ver y acaba de estremecerse sobre esta experiencia. Y vamos a ir y le vamos a decir al mundo y vamos a seguir ganando voluntades para que esto pase. Es importante destacar que lo que está pasando aquí, no solo está pasando aquí en Caracas, donde Maduro tortura, donde Maduro se lleva a la gente presa, también la gente está protestando en este momento. Y la gente está perdiendo el miedo porque no queremos más presos políticos y vamos a salir a la calle una y otra vez, porque los presos políticos no es una cosa que se tiene que olvidar, y el mensaje aquí es que no los estamos olvidando, y por eso es que está saliendo la gente en Caracas a pesar del miedo, a pesar de la persecución política, a pedir que se cierren los centros de tortura y a decir que basta de tortura en Venezuela. Gracias, Víctor. Francisco también está aquí. Gracias por permitirnos conversar contigo. Yo te pregunto un argumento para los presidentes que ahora están en Naciones Unidas. ¿Son aliados de Maduro o tratan de legitimar a Maduro, tomando en cuenta que es el primer presidente en ejercicio, además, en Latinoamérica, en ser investigado por crímenes de lesa humanidad? Es decir, ¿cómo tú puedes normalizar la presencia de Maduro cuando esto sigue ocurriendo, cuando la tortura sigue siendo una realidad? Yo creo que en primer lugar decir que todos los demócratas del mundo, si realmente se consideran demócratas, cualquier conversación que tengan, cualquier canal que tengan con el régimen, deben solicitar la liberación de los presos políticos y el cierre de los centros de tortura. Es fundamental. Este tema no se puede dejar como tercera, cuarta o quinta categoría, debe ser prioridad como un primer paso, digamos, de buena voluntad, si se pudiese decir de esa manera, para avanzar cualquier tipo de discusiones. Déjame mostrar la pantalla unos segundos, aquí la ven. Esa es la pantalla que aquí en Times Square denuncia o exige, bueno, prácticamente invita a que a través de la tecnología se entienda que hay también una oportunidad para protestar, que es lo que hizo en verdad Víctor, y allí piden el cierre del helicoide. Hay temas que son muy difíciles para la audiencia, porque cuando ven que reciben, por ejemplo, a Díaz-Canel en las Naciones Unidas, cuando reciben a tiranos,
que sabemos que cuáles son sus atrocidades. Las audiencias no entienden cómo esos organismos como la ONU los pueden ayudar. ¿Sabes? Se crea como una sensación de indefensión, de frustración, y además de no creen que sea vinculante. Por eso es que estos eventos en paralelo realmente ponen sobre la mesa los temas que ciertamente le interesan a los pueblos, ¿no? Que no necesariamente son esas discusiones globales que tienen los altos cargos, ¿no? Bueno, en primer lugar, la única manera realmente para liberar presos políticos es presión. Presión interna y presión internacional. Lo vimos en el caso de Nicaragua, que a pesar que el resultado no fue óptimo porque los expulsaron del país, ahí la presión internacional fue clave. Y yo creo que decir que en parte la de generar esa presión es la comunidad. Si ves aquí, muchos han sido torturados, muchos han llevado años de cárcel, muchos tienen familiares que siguen presos. Por ahí estamos hoy en La Sota, que su hermano lleva más de 5 años preso. Entonces aquí se crea una comunidad que nos hemos apoyado mutuamente para alzar la voz, y tenemos la gran responsabilidad de continuar esta lucha con los que siguen presos y crear conciencia. Yo creo que lo más importante de la experiencia es que te permite interactuar con una realidad venezolana de manera muy diferente. Y hemos visto, y hay que decirlo, que hasta ahora los tomadores de decisiones, la comunidad o extranjeros que se ponen el casco y viven la experiencia, acabas de mencionar a la expresidenta Chinchilla, sí, pues automáticamente genera solidaridad, y lo primero que pregunta es cómo podemos ayudar. Uh-huh. Y siempre le decimos, soliciten el cierre de los centros de tortura, la liberación de presos políticos y ayuda a visibilizar el tema. Es de las cosas más importantes. Te agradezco, Francisco. ¿Qué diríamos sobre quizás una Venezuela que en medio de este intento de normalizar las cosas, que es lo que quiere hacer Maduro, pues no habla ya de presos políticos, no habla ya de los centros de tortura? ¿Qué le dirías a los venezolanos quienes dicen, mira, ya yo no voy a hablar de eso, Maduro se quedó, es una lucha que yo a la que no le encuentro un final? ¿Qué les dirías para convencerlos de continuar? Sí, bueno, en primer lugar, Carla, nosotros creo que con esta visibilización en la protesta le decimos a los venezolanos que no pierdan la esperanza. Hoy están torturando a cientos de venezolanos, y estoy seguro que con esta protesta alguna reacción va a tomar la dictadura, y puede que, como pasó en mi caso, muchas veces cuando se alzaba la voz dejaban de torturarme, me daban ciertos espacios para medio caminar, porque bien sabes, estuve 3 años en solitario. Uh-huh. Y esa tortura blanca, como lo decía Víctor, es sistemática, y hoy con esta voz nosotros le decimos a los venezolanos que no pierdan la esperanza. Hay pueblos que han perdido totalmente la esperanza, pero cuando tú viajas por el mundo entero, como lo ha hecho Leopoldo López, lo dijo específicamente, te das cuenta con una realidad de los venezolanos, es que seguimos luchando, y es que tenemos un espíritu luchador, y eso lo demuestran los jóvenes que estuvieron aquí hablando, que estuvieron en prisión, Francisco, y como muchos que hemos salido y seguimos en la lucha. Yo por primera vez vengo aquí a la ciudad de Nueva York, pero vengo a alzar la voz. No vinimos a un espacio a disfrutar, sino a visibilizar la lucha de los presos políticos, los policías metropolitanos que llevan 18 años en prisión, los hermanos Guevara que están en el helicoide. Así que exigimos que cierren el helicoide, pero que no pierdan la esperanza, porque hay un pueblo que necesita la libertad. Yo creo que también hay muchísimos funcionarios en prisión, como los militares que necesitan la libertad, Chaparro, que estuvo en huelga de hambre, entre otros que han sido torturados. Gilbert Caro, que no había dicho tu nombre, pero Gilbert conoce perfectamente cómo es la experiencia dentro de un centro de tortura, y tú no lo viste de manera virtual, lo que tú viviste no fue realidad virtual, lo que tú viviste fue en carne propia. Y una cosa más, este sitio tan emblemático de la ciudad de Nueva York como es Times Square, tú dijiste algo que me estremeció, porque es verdad, la gente viene aquí a divertirse, a ver el centro financiero del mundo, a ver la capital del mundo, y vienes a divertirse. ¿Cómo hacer para que ese mundo no nos dé la espalda, Gilbert? ¿Cómo hacer para que las Naciones Unidas discutan los temas que realmente le importan a los pueblos? Porque hablan de cambio climático, hablan de inversiones, hablan de comercio, pero si no hay libertad y no hay democracia, no hay nada, en verdad, ¿no? Sí, yo lo dije en un foro hace poco en Houston, Texas, y decía que si muchos países necesitan de nuestro petróleo, que en un futuro lo negocien con los demócratas, porque es eso, o sea, no lo negocien con un dictador. Y aquí mi voz a quienes están acá en el gobierno de Joe Biden, que no negocien el petróleo con un dictador. Esa es mi llamado, y creo que eso lo dije en el foro en Houston y lo repito acá. Carla,
yo creo que hoy, como te lo decía, hace unas horas llegué acá y llegué con el espíritu de seguir luchando y vine a esta ciudad emblemática, pero alzar la voz en nombre de los presos políticos, pero si es necesario de ponernos en huelga de hambre y hacer un llamado para que la Corte Penal agilice el juicio, porque hay 9.000 voces que están allí en la Corte Penal y también que no se pare el juicio, sino que continúe, porque Nicolás Maduro es un dictador que está señalado por delito de lesa humanidad, como en mi caso, 3 desapariciones forzosas. Son delitos de lesa humanidad que no prescriben y algún día tendrá que darle la cara a la justicia. Por eso exigimos, y como tú lo dijiste, creo que los países demócratas tienen que buscar la vía para negociar en un futuro con quienes sí somos demócratas, con quienes queremos llegar al poder para ser y para hacer de Venezuela un país de libertad, no que huyan 7 millones de venezolanos como está pasando ahora mismo en el Darién, que hay que recordar que también hay personas que están muriendo en la selva del Darién por culpa de la dictadura. Pero aquí estamos, como tú ves en esas pantallas, se pide la libertad de los presos políticos, de Roland Carreño, que fue tu colega y tu compañero de lucha. Gracias, Gilbert. Yo salí de Cuba para Venezuela, llegué a Venezuela, un país próspero, un país hermoso, y se destruyó a causa de esa dictadura castrista, canelista ahora, y tenemos que luchar unidos, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Perú, Bolivia, todos los países unidos, Cuba luchando contra la dictadura, Venezuela también. Gracias. Y tenemos que vencer a los dictadores que vienen aquí a esta Asamblea General de la ONU a decir mentiras cuando nuestro pueblo se muere de miseria, de esclavitud, y tienen encarcelados a muchas personas injustamente simplemente por pedir libertad. Te lo agradezco mucho. Voy a explorar otros testimonios por aquí. Miren, les quiero mostrar, mientras que se desocupa David, cómo las personas que circulan por aquí por Times Square, ay, perdona, me la atravesé en la toma un camarógrafo. Como las personas que circulan por aquí, por Times Square, viven la realidad virtual. Les ponen por 5 minutos estos cascos. Déjenme acercarme para que vean a la gente. Les ponen estos cascos y ellos están allí sumergidos dentro de un calabozo, el SEBIN. Yo les tengo que confesar que es aterrador. Yo viví la experiencia 2 veces. La primera vez no pude terminarla porque ellos están viendo la versión corta. Solo son 5 minutos, bueno, porque obviamente para que la mayor cantidad de personas puedan tener acceso a la experiencia. Pero en verdad dura 25 minutos y es muy, muy difícil. Ahí le están acomodando el... Pero miren, aquí hay otra persona que está viviéndolo. Él no está aquí, él está ahora, en este mismo momento está dentro de una cárcel del SEBIN, dentro de un calabozo del SEBIN. Incluso tienen hasta, hay un encuentro que es escalofriante, hasta con los custodios del SEBIN. Él, sin saberlo, se va a tener que encontrar, y aunque él no fuera venezolano, aunque no tuviera ni idea de lo que pasa allí, solo verle el rostro, porque además lo recrearon de una manera tan, tan realista, que de verdad que da pánico estar ahí. Y como les decía yo, Víctor Navarro, quien estuvo preso político en el 2018, él decía, es que cuando me entrevistan, cuando me preguntan qué fue lo que viví yo en la cárcel, las palabras no me alcanzan, no me son suficientes. Yo quisiera inventar algo que le permitiera a las personas vivir lo que yo viví allí. Por ejemplo, hay una etapa de esta realidad virtual en la que ustedes pueden escuchar el testimonio de quienes están allí. Hay un momento muy terrible y es que uno está al lado de la celda de una persona a la que están torturando. Yo les digo que es estremecedor, pero miren, aunque sea muy cruel, aunque sea muy duro de vivir, es la única manera en la que el mundo entienda que los testimonios que hablan de esas atrocidades no son exagerados, sino que allí escuchan la voz real de una persona mientras es torturada, porque además estos tipos, estos verdugos, estos perpetradores son tan, tan, tan desquiciados que muchas veces graban eso, o muchas veces a escondidas los mismos presos, los compañeros, graban eso para que quede el testimonio y para que quede eso allí de alguna manera registrado, para que en el futuro se pueda hacer justicia. Y aquí el asunto no es que en algún momento en una protesta alzamos la voz por los presos políticos, es seguir alzando la voz hasta que esto pase, hasta que la impunidad cese. Hay algo que a mí me preocupa mucho y que lo estaba leyendo en un artículo y quería preguntárselo a David, que ahora no lo veo, pero comentaban, hola, ¿cómo estás? Preguntaban comentaban en un artículo que en este momento la administración Biden, aquí tengo a Génesis Dávila, por cierto,
representante de otra ONG de derechos humanos. Génesis, sabes que hemos estado paseándonos por lo que significa la experiencia, ¿no? Y el impacto de esta protesta. Pero te quiero consultar algo porque tú siempre respondes con mucha honestidad. Hay quienes dicen que en este momento están en medio de las negociaciones con el régimen de Maduro, plataforma unitaria. No me voy a meter en política, pero sí quiero conocer tu parecer. Se está intentando presentar o plantear un puente de oro para los perpetradores, es decir, negociar un poco de impunidad. Y yo no sé qué tipo de crímenes se les perdonarían para que ellos logren negociar, pero eso para una ONG, para una víctima, ¿qué significaría? Que las negociaciones con el régimen de Maduro incluyeran eso, darles un poco de impunidad. Carla, yo creo que la impunidad no es negociable y por eso es que existen procesos internacionales de justicia que están diseñados precisamente para blindar a las víctimas, precisamente para blindar a aquellos en situación de vulnerabilidad. Por eso, por ejemplo, en este momento hay una investigación abierta en la Corte Penal Internacional y si los políticos quisieran negociar con la impunidad en Venezuela, entonces yo creo que mi mensaje para las víctimas es decirle que tenemos que confiar en los procesos internacionales de justicia, no solamente en la Corte Penal Internacional, sino por ejemplo también en los procesos que han venido avanzando a través del sistema interamericano. Y tarde o temprano yo creo que habrá justicia para todos, pero tenemos que identificar los mecanismos y no cansarnos en esta lucha. Los presos políticos no se negocian, los muertos no se negocian, los torturados no se negocian y por eso estamos hoy acá. Tengo que preguntar esto porque seguramente muchos te lo consultarán también. ¿Por qué persistes? Yo sé que te dedicas a esto y Defiende Venezuela no hace otra cosa sino asesorar a víctimas, incluso prepararlas de una manera que a mí me conmueve muchísimo para que no sigan siendo víctimas, no se revictimicen, sino que se conviertan en líderes y ellos mismos puedan ser voceros de su causa sin entrar en el pánico o en el terror o en el miedo de lo que vivieron, sino utilizar eso como fuerza para que el mundo más bien sepa la verdad de lo que pasa en Venezuela. Eso te lo agradeceré siempre y Venezuela te lo agradecerá siempre. Pero hay quienes dicen, es que cada vez hay menos voces que se alzan y la ONG, la sociedad civil se queda solita con una banderita por estos temas. Y estas actividades deberían ser, digamos, algo que masivamente los venezolanos estén en este momento como esta, pues, apoyando, pero todos los días, no una cuestión de una vez al año. ¿Qué dirías cuando sientes que pierde peso, fuerza la lucha que tú lideras? Yo creo que nuestra lucha no puede perder ni peso ni fuerza y eso depende de nosotros. Tiene que ser nuestro compromiso mantener viva nuestra lucha y esa es parte de nuestra responsabilidad. Por eso organizamos actividades como estas, por eso apoyamos a las víctimas, por eso impulsamos procesos de justicia internacional y ese no solamente es nuestro deber como representantes de organizaciones de la sociedad civil, sino también es nuestro deber como ciudadanos venezolanos, es nuestro deber como personas que queremos justicia. Entonces, si nuestros mecanismos no funcionan, nosotros tenemos que impulsarlos para que funcionen, tenemos que ejercer presión y si no, tenemos que buscar otras vías alternativas. Pero para mí es parte de nuestra responsabilidad y yo creo que este sentido de compromiso y esa responsabilidad que yo siento como venezolana es lo que me anima a seguir luchando día a día. También, por ejemplo, ver que personas que han pasado por situaciones mucho peor, aquellas personas torturadas que muchos nos acompañan en estos momentos, o por ejemplo los padres de los jóvenes que fueron asesinados en las protestas, o los padres de quienes hoy están detenidos arbitrariamente en Venezuela y tienen que dedicar su vida a poder llevarles agua y alimento a estos centros de detención. Si ellos día a día se pueden levantar y pueden seguir con fuerza y pueden seguir luchando como nosotros, entonces no lo vamos a hacer. Te pregunto algo más. Esta actividad fue absolutamente poderosa porque generó mucha expectativa, porque muchos voceros mundiales se han hecho eco de esta solicitud de cerrar los centros de detención. Yo te lo planteo así porque siento que aun cuando Maduro tiene todo el poder, porque es a él a quien reciben, a él no, en los últimos años, en los más recientes, pero digamos los tiranos, los perpetradores, los verdugos, tienen esa ventaja por encima de las víctimas porque ellos siempre tienen el tema del protocolo, de la alfombra roja, son recibidos aun cuando ellos tienen esta doble cara, van allí como supuestos estadistas pero al mismo tiempo tienen este otro lado de crueldad. Exactamente, ¿no? Con todos los honores. Pero esto que es la realidad de lo que pasa en nuestros países, siento que tiene más repercusión y cada vez tiene más repercusión.
¿Eso cómo te hace sentir? Es decir, eso me imagino que te inspira a pensar que sigue valiendo la pena, ¿no? Todo lo que organizan y planifican. Claro que vale la pena, y realmente para mí es muy doloroso tener que estar en espacios como estos mendigando conciencia y justicia. De hecho, hace rato cuando miré alrededor y vi a tantas personas con sus franelas exigiendo que cierren los centros de tortura, cuando vi a personas que han sido torturadas y que han viajado de cualquier parte del mundo para venir acá a alzar su voz, cuando vi a los familiares de los presos políticos hoy en Venezuela, lo que sentí fue muchísimo dolor, porque ¿por qué no podemos vivir simplemente en un país en donde nosotros podamos hacer ese reclamo y nuestro propio tribunal y nuestro propio juez con nuestro propio fiscal lo tenga que resolver? ¿Por qué tenemos que ir por el mundo mendigando justicia? ¿Por qué sucede esto en nuestro país? Y yo creo que la respuesta es muy clara, es porque tenemos un régimen completamente autoritario que se beneficia precisamente de la desgracia de los venezolanos, y eso es lo que les mantiene en el poder. Pero nosotros tenemos que superar esa barrera, tenemos que conseguir nuestros propios mecanismos y tenemos que seguir alzando la voz, porque nuestra voz tiene eco, y un ejemplo de eso es esta convocatoria que hemos tenido hoy en una de las plazas más concurridas del planeta entero. Gracias, Génesis, como siempre, por hoy y por todo lo que has hecho y seguirás haciendo. Vamos a buscar otro testimonio, porque estaba pensando que David Smolansky, que lo vi por aquí, podía ser perfecto para contarles cómo después de estas iniciativas, por ejemplo esto que está ocurriendo aquí en Times Square, ya que me voy a escurrir por aquí porque hay personas que me están buscando, creo que me le voy a colear aquí a esta entrevista de NTN, a Alejo. Escuchen a Smolansky. Testimonios, muchos de esos diplomáticos, embajadores, se han visto desgarrados al ver esa experiencia. De hecho, el embajador Nichols de los Estados Unidos más temprano exigió la libertad de los presos políticos en Venezuela, y no vamos a dejar de alzar la voz para que se libere a los presos políticos y para que se clausuren los centros de tortura. E insisto, esto es una demostración de lo que los migrantes podemos hacer, de lo que la diáspora organizada puede hacer, y que la gente en Venezuela no se sienta sola, no se sienta abandonada, que aquí hay muchos que los estamos acompañando para la libertad y el reencuentro. David, en todas estas, recientemente ha habido una controversia porque supuestamente Estados Unidos levantaría sanciones al régimen para liberar a esos presos. ¿Su opinión? Mira, nosotros estamos ahorita enfocados en esta actividad. Estamos exigiendo el cierre de los centros de tortura y la liberación de los presos políticos. Yo creo que, de hecho, el proceso de México empezó hace 2 años y ha habido ya unas concesiones que se han dado, y lamentablemente sigue habiendo militares que están siendo torturados, sigue habiendo periodistas como Roland Carreño completamente incomunicado, sigue ahora habiendo sindicalistas y estudiantes que han sido detenidos arbitrariamente, y por eso digo, no hay mejor momento para la comunidad internacional de entender lo que estamos padeciendo los venezolanos y lo que sucede en las cárceles venezolanas que esta semana la Asamblea General de Naciones Unidas. Insistimos, el cierre de los centros de tortura, el cierre de las casas clandestinas de tortura que han proliferado significativamente el año 2020, y la liberación de los presos políticos. David, muchas gracias. Gracias. David, no hay una experiencia en ningún lugar del mundo como esta de realidad virtual que te sumerja en un calabozo de un centro de tortura. No hay. ¿Cómo describirías esto que hizo Víctor? El poder que tiene, el impacto que tiene, y sobre todo la impresión que se llevan, que yo creo que es transformadora en quienes lo experimentan. Bueno, yo primero quiero resaltar a Víctor, que quien dirige la Fundación Voces de la Memoria, porque Víctor además es muy humilde desde su trayectoria, ¿no? Víctor viene de una familia que en algún momento apoyó al chavismo hace muchos años. De hecho, la única opción que tenían era vivir en la Misión Vivienda. Su papá fue asesinado. Y Víctor fue arbitrariamente detenido, torturado, y cuando él salió de esa cárcel no le quedó otra opción que huir del país, y hoy está bajo condición de refugio. Esta iniciativa que ha tenido Víctor y que nos ha convocado a muchísimos activistas de la sociedad civil, de la academia, de distintas organizaciones políticas, demuestra lo que la diáspora organizada puede hacer, demuestra lo que los migrantes organizados podemos hacer, y sobre todo demuestra lo que ha sufrido una víctima directamente, pero cómo lo puede exteriorizar para que otros se sensibilicen. Como tú decías, no existe una realidad virtual, hasta donde yo sé, en otra parte del mundo. Y yo creo, Carla, siendo tú y yo migrantes, aquí en Nueva York es una manera de mostrar también lo que podemos hacer los migrantes, lo que puede hacer la diáspora. Esto es una clara demostración que no es que quienes hoy estamos desterrados, nos desvinculamos del país, abandonamos a quien sigue en Venezuela o nos desentendemos de los problemas que tiene nuestro país. Todo lo contrario.
todos los días los padecemos por estar lejos, por no poder reencontrarnos con nuestra familia. Y hoy estamos siendo la voz de los que no tienen voz. Y hoy le queremos dar un mensaje a quienes siguen en Venezuela, que no están solos, que los estamos acompañando, y un mensaje muy claro a la dictadura. A ese carnicero, como una vez fue denominado Nicolás Maduro en una revista en Alemania, usted es el responsable de la violación sistemática de los derechos en Venezuela, usted es responsable de cometer crímenes de lesa humanidad, usted, con muchos otros, ha sido responsable de torturas físicas y psicológicas, y hoy exigimos el cierre de los centros de tortura y la liberación de los presos políticos en la semana de la Asamblea General de Naciones Unidas, para que la comunidad internacional entienda con más detalle lo que padecemos y nos ayude mucho más. Gracias, David. Voy a preguntarle, Alejo, estoy en vivo. Alejo es periodista de NTN, es uno de los periodistas, bueno, más experimentados aquí en New York. ¿Viviste la experiencia? Sí. Dime, ¿qué te pareció? Yo me llené por momentos de muchas emociones. Me llené de muchas emociones porque uno, como reportero, ha leído estos testimonios, uno sabe el contexto, pero pasar de esas palabras a realmente sumergirte en una experiencia te da una dimensión adicional. Los niveles de compasión se te suben a 1000, y tú quisieras realmente que esto no sucediera. Y duele la realidad. Pero es una que no se puede olvidar, es un ejercicio a favor de las víctimas, de quienes están allí, y es solo, yo creo, que a través de incluso estar aquí y apoyar y cubrir y hacer que esta voz no muera, que podremos llegar a un cambio. Alejo, qué palabras tan maravillosas, las valoro muchísimo. Gracias. De verdad que sí. Alejo es periodista de NTN 24, aquí está con su cámara, con su camarógrafo. También ha venido gente de Univisión. Déjeme ver si encuentro a Mario Vallejo, que es un periodista muy, muy experimentado de esa cadena. Él también vivió la experiencia. Y la verdad es que yo les digo, a mí lo que más me impactó fue lo que dijo Laura Chinchilla, la expresidente de Costa Rica. Ah, aquí hay alguien. Did you live that experience? Yeah, I did it, yes. How was it? Yeah, it was eye-opening, it was interesting. Dice que es interesante, él también vivió la experiencia. It's the first time I've used virtual reality, so mm-hmm. I was trying to sort of cope. But it was your first time? Yeah, first time. Fue su primera vez con realidad virtual? It's the first time I've ever put a headset on, so I was trying to sort of catch up to the experience, and then simultaneously the experience was very somber. So it's this actually really interesting thing. How do I say it? I'm being wowed by the technology while at the same time being like informed and sort of fed a somber message. If you know what I mean. Él decía que fue increíble como combinar mi primera vez en este tipo de tecnología, pero al mismo tiempo recibir un mensaje tan poderoso como este. And what do you think about what is happening in Venezuela? I'm not well enough informed. No está bien todavía, no está demasiado informado sobre lo que pasa en Venezuela. But this virtual reality gave you a sort of information. That what political prisoners in Venezuela are experiencing right now. It just, in my own understanding of history, it's being British. It just seems like. It's a cyclical. Dice que es cíclico esto, que siendo británico. Like history of South America. Como la historia de América Latina es cíclica. When you think about the military junta in Argentina in the 80s. Cuando piensas en la dictadura militar de Argentina en los 80. Throwing people out of helicopters, you know, while invading, British territory, and then at the same time. La gente se iba en helicópteros dejando el territorio. And then at the same time, Pinochet in Chile, you know. Y al mismo tiempo Pinochet en Chile, por ejemplo. And torturing people in their. Torturando gente en el Estadio Nacional. And now we're back to Venezuela in 2023, and people are being tortured in. Y volvemos a Venezuela y vemos cómo en esas celdas la gente es torturada en el 2023. It just seems like South America is stuck on this wheel. Es como que Latinoamérica está paralizada, ¿no? Está como detenida en este círculo vicioso. That's my interpretation. No, it's really a good one. Thank you. I really appreciate it. Thank you. Bueno, es un periodista británico que también tiene su visión. Fíjense que él no está tan bien informado sobre lo que pasa en Venezuela y tiene igual esta perspectiva después de haber vivido la realidad virtual. Sigo buscando testimonios aquí. Hay una, déjenme ver quién más ha vivido la experiencia
de quienes nos rodean, porque es importante. Nosotros vivimos en Venezuela. ¿Cómo está? Hola. ¿Cómo le va? ¿Vive en Venezuela? Él vive en Venezuela, está... Vino por mi cumpleaños, tenía 9 años sin verlo. Wow. ¿Y qué significa para usted ver esta actividad mostrando en realidad virtual lo que se vive en los calabozos del SEBIN? Yo le voy a decir algo. No lo voy a enfocar para protegerlo, yo, porque usted va a regresar, ¿verdad? No lo voy a enfocar, pero cuénteme igual. Yo le voy a decir algo, de allá hay que sacar lo que hay ahorita, la mala administración que está ahorita. Uh-huh. El señor y su combo completo. Pero dígame algo, la gente que está dentro de Venezuela, ¿está consciente de que estas cosas pasan en los calabozos o ya no quieren pensar en eso? Sí lo hay gente que está consciente de lo que sucede. Digamos, yo sé que todo el país está consciente, pero ¿cree que la mayoría quisiera hablar de esto y denunciarlo y quizás no lo hace por miedo o prefiere ignorarlo? No, te voy a decir algo y disculpa que la nombre. María Corina, la gente... quitó la gente que estaba de allá y se vino toda para acá. Con el eslogan que puso hasta el final, ella le quitó el miedo a los venezolanos. Completo. A María Corina la conozco yo cuando estaba en el otro partido. Y ahora existe en este partido nuevo. Y a María Corina tiene... ¿Cree que los venezolanos están inspirados a volver a ser protagonistas, pues a involucrarse? Todo. Yo soy uno que yo voy a regresar a Venezuela otra vez. Yo aspiro a estar allá, porque yo tengo que ver a Maduro fuera de ahí. ¿Sí? Se lo agradezco mucho. No lo muestro, insisto, porque no lo quiero poner en riesgo. Carla Angola, yo te he visto bastantes veces cuando salía con Hugo y te acuerdas con aquellos problemas que tenía anteriormente. Claro, pero me tiene que ver ahora también. ¿Qué le pareció la experiencia? Wow. Bien fuerte. ¿Eres venezolana? Sí. Sí, ¿pero sí. qué dirías? ¿Cómo la describirías? Muy fuerte, muy cruda, muy impactante. Impactante, realmente. Es distinto leer o escuchar a un preso político que vivir esto, ¿verdad? Y estar dentro de esa cárcel, aunque sea de manera virtual. Sí, muy, muy, muy. Y eso que uno sabe la realidad de Venezuela y del país y todo, pero es impactante. Sí, te entiendo porque me pasó lo mismo. Es bien duro de vivir. Aquí hay otra persona que va a vivir la experiencia. Déjenme ver si hay algún otro testimonio que les pueda mostrar. Bueno, esto es básicamente lo que está ocurriendo aquí en Times Square. Cada vez llegan más personas y todos ellos, pues nada, deseosos de vivir esto. Mientras en las Naciones Unidas están... ¡Ay, Molly de la Sota está con nosotros aquí! Molly, ¿cómo estás? Molly es hermana, por supuesto, de un preso político. Los militares han llevado la peor parte de esta historia de torturas, Molly. ¿Qué dirías sobre el poder que tiene esta experiencia de realidad virtual? Para ti, que sabes, porque lo vives en tu familia, vivir esta experiencia, ¿crees que recrea bastante una aproximación importante a lo que vive tu hermano, por ejemplo? Así es, lo que ha vivido mi hermano y lo que viven muchos en estos momentos en Venezuela, en celdas de tortura, como el ataúd, la nevera, el ascensor, el submarino, la casa de los sueños en Venezuela todavía. Es muy doloroso, pero las personas que lo ven entienden de lo que nosotros hablamos cuando estamos diciendo en Venezuela se tortura, porque lo están sintiendo, lo viven, es como si vivirlo en carne propia y es terrible. Es una experiencia muy dura, pero necesaria para que la gente entienda qué es lo que está pasando con nuestros familiares, porque no es posible que en estos momentos se esté hablando en la ONU de justicia, de paz y de instituciones sólidas y haya más de 300 presos políticos en Venezuela. El 55% de los presos políticos en Venezuela son militares. El 49% tiene más de 3 y hasta 9 años sin juicio, prisionero. Y además, nosotros tenemos en nuestro caso, hay 10 militares que tienen una decisión del Grupo de Trabajo de Atención Arbitraria para su liberación y no ha habido manera de que se cumpla. Entonces, ¿de qué estamos hablando en esta Asamblea General? De los 17 objetivos, pero los países que lo están firmando realmente están comprometidos a cumplirlo. Eso es lo que se tiene que pensar, si realmente el que firma lo va a cumplir. Molly, escuché a una representante, déjame pensar cuál era la ONG, no importa, pero ella decía que lo más probable es que vayamos a tener en estas negociaciones de Estados Unidos, los países que están negociando con Maduro a través de una plataforma unitaria, tender un puente de oro en el que se perdone, se permita un poco de impunidad y se perdonen algunos crímenes. ¿Cómo verías tú eso?
Pero eso no lo va a decidir la plataforma unitaria ni ninguna negociación. Recordemos que Venezuela está siendo investigada por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional y eso no se negocia. Esas son las decisiones, las denuncias de las víctimas directas de violación de estos crímenes, y eso no puede echarse para atrás. Podrían negociar otras cosas, pero no creo que se negocie la justicia en este caso. Gracias, Molly. Gracias por estar aquí. Bueno, despido con estas imágenes. Déjenme ver si les puedo... Ahí está. Les muestro de nuevo lo que es la pantalla que dice tecnología para denunciar violaciones de derechos humanos. Cierren el helicoide. Es muy importante y muy poderoso que esto haya pasado, porque este es el centro prácticamente universal de encuentro. Obviamente la gente lo hace para con una razón de diversión, de entretenimiento. Pero aquí no han dejado de acercarse curiosos que quieren ver también lo que aquí se está denunciando, lo que aquí se está exponiendo, y es como un gesto de solidaridad de personas que han querido también involucrarse con esta causa. Y como les digo, la gente viene, ¿cómo estás? La gente viene a pasear, pero han sentido, se han conmovido. Miren el testimonio de ese periodista de Alejo, que además es un periodista tan querido, y cómo él siente que después de haber hablado tantas veces con tantas víctimas, de haber denunciado tantas veces lo que está pasando en Venezuela, que él siente que esto es diferente, que él siente que ahora tiene un punto de vista distinto sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Como yo les decía antes, con estos lentes de realidad virtual, él que está allí paradito está sumergido en una realidad distinta a la de Times Square. Él allí está viviendo, probablemente siguiendo instrucciones de un custodio que lo está asediando, probablemente está allí en una celda y escuchando el dolor de una persona a quien están torturando justo en la celda contigua, o tiene acceso a testimonios de víctimas que con un simple botón lo van a ver estirar los brazos en algún momento. Él puede acceder al testimonio de las víctimas. Él va a pasar por lo que son los baños o letrinas del SEBIN. No les quiero relatar todo, pero además que no es nada ni parecido lo que yo les pueda describir en palabras a vivirlo como lo está haciendo él. Allí va Víctor Navarro, el creador de esta experiencia virtual. Aquí dice, dejar el helicoide se hizo una nueva manera de sentirse, prisionero, porque el helicoide sigue existiendo y existe, incluso hoy, porque allí continúan torturando. Increíble, increíble esto que él dice, porque no es que sales de allí, además que las víctimas que salen de los centros de tortura en Venezuela, que son por lo menos 17, son más de 15.000, son 15.700 víctimas las que han pasado, que han sido apresadas por razones políticas solo en el régimen de Maduro, es decir, desde el 2014. Y las personas que salen de allí, aún saliendo de allí, aún estando como Víctor en el exilio, miren, además que él pudo haber convertido esto en una razón para revictimizarse, para paralizarse, y lo que hizo fue convertirlo en fuerza para denunciarlo ante el mundo. Fíjense cómo él todo lo que vivió en el helicoide no lo paralizó, no lo detuvo, sino que más bien le inspiró para que quienes siguen allí puedan tener una voz que es la de él ahora. De hecho, su organización se llama Voces de la Memoria. Bueno, aquí seguimos en Times Square contándole al mundo que lo que narra Maduro es mentira, no es la realidad, no es la verdad de quienes están allí. De ahora son casi 300 presos políticos, pero han pasado, como les digo, 15.700 personas por allí, por esos centros de tortura. Y ellos siguen allí. Es decir, el mundo sigue girando, siguen estrechando la mano de Maduro, algunos lo siguen queriendo legitimar, pero no sé si ustedes tienen la misma percepción que esta servidora, pero no le ha sido tan fácil ser legitimado, porque justamente voces como estas, las de Voces de la Memoria, no se lo permiten, están allí como una piedra en el zapato. Imagínense si fuéramos todos los venezolanos. Si fuéramos 30 millones de venezolanos, todos esos millones que todavía siguen en el país y los millones que hemos tenido que irnos y que nos convertimos en diáspora. Imagínense si todos nosotros juntos hiciéramos actividades como estas en simultáneo para que Maduro no nos venda su narrativa falsa, sino que nosotros pudiéramos seguir imponiendo la verdad de Venezuela. No desistamos, amados, porque las víctimas se merecen que nosotros seamos persistentes. Voy a estar aquí y les voy a contar por las historias también un poquito más. Ay, les quiero poner, por cierto, en un post lo que fue el testimonio de Laura Chinchilla. Yo creo que ese es
el perfecto reflejo de lo que significa vivir esta experiencia de realidad virtual. Gracias por conectarse, gracias por ser tan solidarios donde quiera que estén. De verdad que lo aprecio mucho. Yo sé que no son pocos los venezolanos con la banderita defendiendo lo que debería ocurrir en Venezuela, sino que somos muchos. A veces a algunos les da miedo contarlo, decirlo, bueno, por razones obvias más si están dentro de Venezuela, pero todos quisieran poder hablar de viva voz. Yo creo que si todos nos apoyamos y nos envalentonamos, pues vamos a ser cada vez más quienes dejemos de sentir miedo. Gracias por estar allí. Aquí desde Times Square. Les voy a volver a mostrar a ver si me da chance de que aparezca la pantalla antes que termine la transmisión, porque quisiera que la volvieran a ver. Aquí están todas estas pantallas. Recuerden que todas estas son compañías privadas. Y este fue un gran logro. No es que en estas pantallas solo haya salido publicidad y nunca se haya posteado o proyectado un tema, por ejemplo, social, ¿no? O de derechos humanos. Creo que en otras oportunidades también han aparecido. Pero esto que han logrado desde Voces de la Memoria es un paso bien determinante, porque aquí hay algo, aquí pasa, no sé qué pasó por aquí. Pero estábamos en algún momento temiendo que alguien viniera a sabotear la actividad y no sé si eso es lo que está ocurriendo ahora. Pero bueno, aquí se los coloco por si acaso. Pero la gente que está aquí ya está como preparada para este escenario, sabían que esto podía pasar en algún momento. Y yo creo que no va a trascender. En el nombre de Dios no va a trascender. Mira, aquí también están pidiendo la libertad para los presos en Cuba. Te iba a preguntar. ¡Abajo comunismo! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Diacaré sin gas! ¡Patria y vida! No, es Maduro, esto es Venezuela. Sí, no, pero lo, no, nosotros también estamos peleando. Aquí estamos Venezuela, contra el comunismo en todos los países que están cercanos aquí a Estados Unidos. Maduro, nos están invadiendo. Maduro es un narcotraficante terrorista reconocido por Estados Unidos. Y Díaz-Canel y Cuba también está dentro de los países que patrocinan al terrorismo. Entonces no queremos comunismo en ningún país latino, ni mucho menos en los Estados Unidos, que es el país de las libertades. Sí, es que aquí estamos para apoyar a todos quienes tienen presos políticos en Nicaragua, Cuba, Venezuela. Todos estamos luchando el mismo objetivo. ¿Me entiendes? ¿Cómo deberíamos unirnos para que la voz sea más fuerte? Unirnos, ponernos de acuerdo, hacer más manifestaciones, hacer cosas y alzar la voz de nosotros para que se escuche en el mundo entero. ¿Me entiendes? Para que la gente abra los ojos, que es lo que pasa. Que nadie sabe de la realidad de la vida de nuestros países. Es lo que le cuentan ellos, no lo que nosotros vivimos, ¿me entiendes? ¿Qué sienten ustedes cuando ven a Díaz-Canel aquí en la ONU con alfombra roja? Díaz-Canel es un asesino, mira. Muchas familias separadas, yo mismo quisiera estar en mi país, pero por cuenta del comunismo y esas cosas, yo estoy aquí en este país, ¿me entiendes? Solo, mil cosas pasando, pero nada, hay que luchar contra el comunismo, a ver si lo tumbamos. Nuestros países de origen, que fácilmente pudieran explotar una economía de mercado, una libertad de mercado, en fin, un grupo de garantías que brinda la libertad, no las tienen por estos sujetos en el poder. Estas castas de poder que se llegan, se quitan. Todos lo quieren para ellos, ¿me entiendes? No quieren nada para el pueblo. Es para ellos, enriquecerse ellos y el pueblo, como decimos en Cuba, el cubano a pie. Claro que no. Pasa mucho trabajo, ¿me entiendes? Pasa mucho trabajo y mucha necesidad y te reprimen. Si tú tienes una opinión arbitraria al comunismo, entonces te avasallan y te hacen la vida un yogur y hasta te matan, te desaparecen, te chantajean. Te chantajean, ¿me entiendes? Te dicen, te vamos a desaparecer así mismo. Entonces, ¿dónde están las organizaciones de las Naciones Unidas? ¿Dónde están? ¿Qué? Sí, por el pueblo, el cubano a pie, el venezolano a pie, el que no tiene voz ni voto en ningún lado. Tenemos que pronunciarnos así entre nosotros. ¿Cuánto duele Cuba? Cuba duele la vida, porque estar separado de tu familia es algo que eso no viene en ningún libro, ¿me entiendes? Es algo que te destierran de tu país, ¿me entiendes? Te exilian, ¿me entiendes? Y es una cosa muy difícil y es dura. Te lo agradezco muchísimo. No, claro, gracias por darme tu testimonio. Yo lo sé, yo así lo sentí. Estoy así. Y no me interesa estatus legal aquí ni nada. No me interesa nada. Yo lo que quiero es un Cuba libre.
libre, ¿me entiendes? Y libertad para todos los presos políticos y para toda la gente que han luchado por una causa justa, que ellos la malversan y piensan que es para ellos. Y ellos, Cuba no es de ellos, Cuba es del pueblo, del cubano de a pie. Y Venezuela también. Y Venezuela es del venezolano de a pie, Venezuela no es de Maduro. Gracias a todos, gracias. Bueno, Amado, ahora sí, mira, él dice, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar en Cuba. Bueno, amados, ahí se está proyectando entonces esta denuncia que a través de la tecnología, fíjense que esta es una protesta, bueno, como se hace en un país civilizado, ¿no? Una protesta en la que se reúnen con el uso de la tecnología, que es increíble, ojalá puedan todos ustedes vivir esta experiencia porque es impresionante. Se hace la denuncia y se emite un mensaje súper poderoso, tanto que, bueno, yo recuerdo que el año pasado en la Haya, el propio presidente de la Corte Penal Internacional vivió la experiencia y él salió, yo estaba ahí a su lado, y él vivió esa experiencia y salió realmente impactado. Es que no es lo mismo, porque algunos podrían pensar, bueno, que se exagera cuando se habla de lo que ocurre en Venezuela o de lo que se ocurre o de lo que ocurre en esos calabozos o en esas celdas, pero no, cuando entras allí y escuchas el testimonio real de gente que estuvo allí, te das cuenta que nada de lo que se ha dicho estos 20 años fue una exageración. Sigo por acá, estoy pendiente de todo lo que ocurre aquí en New York y se los voy contando, ¿ok? Gracias por conectarse siempre, siempre, siempre.